Hola, soy el reportero del desierto. Me encuentro aquí en el refugio. En el refugio municipio de Arroyo Seco, Querétaro. Soy el reportero del desierto. Aquí estamos. Y pues venimos a visitar una familia. Nos recibieron allá en la plaza, que por cierto está muy bonita. Y me dijeron, don Otilio, ve para allá, todo derecho. Donde está un poste, donde está una puerta, donde están los bloques. Pues todas las casas son de bloques, todas las casas tienen puertas, todo, todo. Bueno, entonces, preguntando, llego a un lugar y me dicen, ahí va la bicicleta. Y le corro, bueno, no le corrí, le di más recio a la camioneta para tratar de alcanzarlo. Y lo alcanzamos, y aquí estamos, y bueno, ya llegamos a la casa. ¡Que me siga mi cámara! ¡Dios! Pues bueno, estamos aquí ya. ¡Ya entrando! Oiga. ¿Qué pasó, oiga? Don Otilio. ¿Qué pasó? Aquí estamos. ¡Ah, qué bueno, oiga! Oiga, venimos a visitarlo. Ajá. Y para hacer un video para la gente de su gente. ¿Ah, qué, oiga? Sí. Pues, no, hombre. Ya, no, ya estamos. Está bueno, pásenle. Sí. Vamos a llevar el video para... Descánsele un ratito, oiga. Pásenle. Mire, le cuento. Siéntese. Descánsele. Estamos grabando aquí en el refugio precisamente para Tomás. Tomás se encuentra en... ¿Dónde se encuentra? En... Por Longview, Texas, oiga, ese carajo muchacho casi no viene por acá. Longview, Texas. Sí. A ver, vamos a armar, hagamos por acá la mesora para salir juntos, que la... ¿cuánto tiempo tiene sin venir? No, Tomás. Ese muchacho ya tiene como... Yo creo, ¿cuántos años tendrá, viejita? 20, 18. Tiene como 40. Tiene 25. Oiga, lo que pasa es que a uno se le hace tan largo el tiempo y tan largos los días que dice uno, uy, desde que lo vi estaba joven, estaba chiquito, estaba, no sé, a lo mejor ya se casó allá, ya tiene familia, todo eso, ¿o qué? ¿Tiene familia allá? Sí, él tiene familia allá, él se fue chiquito, no fue tan grande. Se fue de 16 años, sí. Oiga. 16 años. El Tomás. Y no ha vuelto para acá. Oiga, ¿y se fue de mojado, se fue con coyote? ¿Cómo se fue? Yo lo fui a dejar al río. ¿Usted lo fue a dejar? Yo, de aquel ladito, ahí en Donas, Texas. ¿Usted lo dejó en el río? Yo lo ¿De pasé. Aquel lado o de este lado? De aquel ladito. Y luego dijo, ahora sí, te vas al otro lado. Pero yo no quería que anduviera por ahí el muchacho, oiga, estaba muy chiquito. Oiga. Como él fue tan trabajador, oiga. Oiga. Lo que pasa es que aquí uno en los ranchos va a trabajar con otras gentes cuando uno no tiene de qué vivir. Y uno, bueno, tiene sus animalitos, su milpita, pero uno de joven aspira a más. Uno quiere un pantaloncito, quiere unas botas, sí. quiere más. Él cuando estaba chiquito lo mandaba yo lo mandé de 6 años a ayudarle a un señor que se llama Laurentino. Ayudarle a escribir en el potrero. Enseñaba su burrito y le decía yo, hijo, anda, busca trabajo con don Laurentino. Ajá. Y dice, sí, mamá. Y se iba en su caballo, en su burrito, le echaba la cabrilla y se iba en su burrito. Y él estaba chifli. Y le digo yo, ¿qué, hijo? ¿Hayate es chamba? Le digo, ¿qué? Sí, dijo el señor que sí. Y le digo yo, ay, hijo, le digo yo, nomás te queda, digo, para platicar contigo, para divertirse contigo, hijo, le digo. ¿Y le paga? Sí, le pagaba. Le pagaba, oiga, sí. Qué bueno, porque hay señores que no le pagan ahora. No, ese sí. Y luego entonces. Me dio como estaba chiquito el niño, dije, sí. Yo pues, nomás se van a entretener nada ya platicando con él y ya. No, pero sí trabajaba. Sí, era muy trabajador. Entonces ya se fue y la tarde que llegó, viene de casita así, bien, y luego viene y me dio sus manitas en secretita y dice, tenga, ma, 20 pesos. Oiga, qué bonito. Sí, 20 pesos, qué sí. Tierno, o sea, ten, ma, es lo que gané, es el producto de mi trabajo. Sí, entonces le digo yo, ay, hijo, le digo, déjate los patilos para que compres una coca. No, ma, dice, mejor se me quiere dar, dice, deme 10 pesos para una coca. Ande. 10 pesos oiga, para una en coca. En aquel tiempo comprábamos galletas de perrito, bueno, ya más moderno que yo, sí, pero galletas de perrito... Dulcitos de menta y cosas así. Galletitas perreras. Ahora ya está muy moderno todo. Yo creo que deben tener muchas anécdotas de Tomás. Sí, oiga, tienen más hijos. Y eso era cuando estaba de vacaciones, porque cuando iba a la escuela, pues ya se dirigía a la escuela y ya no iba a ayudarle al señor. Oiga, fue muy inteligente, como dicen en los ranchos, o fue muy burro. Cualquiera de las cosas, chica. ¿Fue inteligente o fue muy burro? ¿Qué fue inteligente? Muy educado. Muy trabajador, pero en la escuela, para las letras. Era bien inteligente, pasaba y pasaba. ¿Hasta qué año estudió Tomás? Hasta segundo. La secundaria. Segundo de secundaria. ¿A qué secundaria? Sí. ¿Telesecundaria? Sí.
Aquí trabajó el profesor Emiliano. ¿No lo conocieron por ahí? Emiliano, no. ¿No lo conocieron? No. Ah, lo bueno, no, no, no. Lo bueno. No, el que trabajó nomás fue el maestro Polo. Rafa. Y don Rafa. Ah, uh-huh. Oiga, ¿tiene más hijos? ¿Tiene más sí, hijos? Tengo otra en la sierra, en Palomas. ¿En Palomas? Sí, hermano. ¿Otra hija aquí? Sí, es una es hija, pero es mi nieta nomás. Sí, nomás yo que la criamos chiquita. Sí. Ah, André. Entonces, sí. Es su nieta, pero es como hija porque aquí, hija, aquí quiero. Ah, sí, tengo hija, dos muchachas aquí, que esa que criamos chiquita y de otra que también ya se juntó por ahí, también estaba chiquita. ¿Dónde está esa otra? Acá por arriba, por ahí, aquí por la ladita. Ah, aquí mismo en el refugio. Sí, sí, André. Sí. Entonces, en total tiene tres hijos. Ahí. Bueno, sí. Dos. Tomás y esta que es su ahí. Nieta y sí. La otra. Ahí. La otra no es su nieta, la otra sí es su hija. No, hombres, las dos son nietas. André. Las dos son nietas. Oiga, pues qué, qué bueno, ¿no? Que crió a las nietas. ¿Y aquí de sí. Qué viven? ¿De qué viven? ¿De ganadería? Oiga, de pues, sí, de los animalitos y sembramos poquito por ahí. ¿Qué siembran? ¿Maíz, frijol? Maíz, frijol. ¿Esa es su labor? ¿Tiene otra parte, otro solar o algo? Sí, no, una, la, allá donde estaba. ¿Dónde estaba? Allí siembro y por acá también para acá. Ah, ahí. Sí, así nos la pasamos aquí, oiga. Bueno, pues pocas veces me toca a mí que la gente quiera colaborar para este tipo de videos. Ajá. Porque pues dicen, no, estoy muy despeinada, no, yo estoy muy ranchero, mire cómo ando de mugroso. No, eso no importa, es más, no. Mi cámara esos defectos no los ve. O sea, y digo defectos porque a veces si ando uno en la milpa, ando uno trabajando. A ver, diga. No, no, pues así me vamos acá ya. Acá yo, antes, yo ahorita ando lavado. Acaba de llegar. ¿Dónde dejó tu cuchilla? No tenía cuchilla al principio. Por acá la tengo. Ah, sí, ya la tiene. Sí, no, yo me la paso todo el tiempo lleno de caca de vaca. Oiga, ¿también ordeña? No, más de, son animalitos de campo. Sí. No de leche, no. Son más, se crían los becerritos, ya crecen. Los vende. Y solo es una la secreta. ¿Qué es la secreta? Es guardar el dinerito para comer. Claro, para comer. Oiga, allá en mi rancho crían muchas chivas. ¿Ah, sí? Y luego fíjese, tienen ganas de un chivo teniendo chivas. Bueno, hay ganados que sí matan chivos para comer y todo eso, cabrito, para fritada. Sí. Pero hay otros que no los matan. Mejor los venden y compran fideo y huevo en la cooperativa, en la tienda de la comunidad. Digo, oigan, maten un chivo, no tengan ganas de carne, hagan una fritada. Tienen muchos. Bastante, o sea, ahora, ¿tuvieron poquitos? Pues no lo mates porque pues se te acaban. Ándale. No, pues hay muchas pláticas de rancho y muchas anécdotas. Que aquí nos podríamos pasar todo un día platicando de todo. Nosotros pero tenemos pues, historia. Aquí blanquillos de gallina. Sí. De patio. Sí. De patio. De gallo gallina y para allá. Sí. Sí. Huevo de gallo gallina. Un colorado así. Ya ni me diga porque me da hambre. Oiga, pues mande saludos a su hijo, a su hija, a quien esté. Primero usted y luego usted. Primero usted, don. No, pues yo... Así como, quiero saludar a mi muchacho, a Tomasito, mis hijos, mi nuera que está allá, pero ya quisiera mejor verlos aquí ya en persona. Exactamente, sí. Mira, hijo, ahí está tu casa. Mira. A ver, afóqueme la casa, afóqueme la casa. Ahí la dejaste comenzada, Tomás, y ahí, pues manda para que le sigan. Ahí está tu casa, hijo, mira. Esa es su casa. Ahí la tiene. Oye, ¿y cuánto, cada cuándo manda para que le sigan o ya no le siguen o qué? Pues, yo le digo a él que si se la arreglo, dice, no, padre, déjala, y un día voy a ir yo. Sí, porque todos los que están allá tienen la esperanza de que algún día arreglan, vienen y van, y siempre tienen su casita aquí con sus papás, o en un terrenito junto de sus papás, o en otro que les haya donado a alguien, elegido, o... No, ¿aquí es elegido? No, es propiedad. Es propiedad. Ah, bueno, siga con su luz, porque sí, no, ya. Esa es su casa de él y en resumidas cuentas, oiga, es de Tomás. Todo lo que está aquí es de él. Bueno, pues mándale saludos ya para que diga señora. Mándale saludos y ya. Y te saludo mucho, hijo, te quiero mucho. A mi nuera, mis hijos, mis hijas, la Yanel, la Marisol. Todos ellos los quiero un chingo, hijo. Oiga, hubiera dicho para decirle pito. Ahora sí que la señora, usted. Salúdele con gusto, con ese entusiasmo. Dígale. Dígale saludos a mi Tomasito, no sé. Sí. Muchos saludos, hijo, los quiero mucho. Que seas feliz en compañía de tu esposa y de tus hijos, hijo. Y los quiero mucho y Dios me los bendiga. Donde quiera que anden y donde quiera que estén, hijo. En su casa, en la calle, en su trabajo, hijo, donde quiera que estén. Que me los cuide mucho, mucho la Virgencita de Guadalupe. Y Diosito santo, hijo. Y aquí estamos todavía, hijo. Vienes para acá para hacer la despedida del
del video. Aquí estamos con Don Otilio y con la señora no me dijo cómo se llamaba, oiga. Ascensión Sánchez. Ascensión Sánchez y Don Otilio, aquí estamos. Ánimo, señor. No. Su Tomás algún día va a venir y aquí estamos. Saludos, gente de fuera. Soy el reportero del desierto. Saludos. Y aquí estoy, hijo, todavía.